10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Get ready to succeed. Hola, bienvenido a Una Voz en el Desierto. Un placer de estar de nuevo con ustedes y compartir la bellísima palabra de nuestro Dios. Hoy, el título del mensaje de hoy se titula Los buenos sufren, los malos prosperan. La lectura bíblica de hoy es Salmo 73. En la Biblia encontramos biografías de hombres que, a pesar de todas las dificultades que les rodeaban, se sobreponían y decidían honrar a Dios por encima de todas las circunstancias que enfrentaron. La palabra también recoge confesiones de hombres que, a pesar de ocupar puestos importantes en el servicio de Dios, atravesaron por momentos tan difíciles que desearon cancelar su servicio a Dios, como los profetas Elías y Jeremías. El levita Asaf, quien era uno de los músicos principales de David, líder de sus coros levíticos, fue duramente probado cuando se puso a comparar la prosperidad de los malvados con el sufrimiento de los justos. Partiendo de una experiencia de duras tentaciones y largas dudas, el salmista nos enseña que la fidelidad y la bondad de Dios no depende de nosotros, sino de Él. Que a pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece siempre fiel. El salmista declara, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Salmo 7:31. Reconoce que a pesar de que su fe se vio sacudida en la envidia y las dudas que le asaltaron, Dios siguió siendo bueno, no solo para el pueblo de Israel, sino para con todos que le aman. Todos los limpios de corazón pueden tener la seguridad de que cualquiera que sean las pruebas y tentaciones que sufran en esta vida, siempre verán el favor de Dios. Mateo 5:8. Tanto su experiencia como la de otros personajes de la Biblia y de la historia del cristianismo nos demuestra que la fe, aun de los creyentes más fuertes, puede ser a veces gravemente sacudida y estar a punto de fallarles. Hay tormentas que pondrán a prueba las anclas más firmes, pero eso no implica que Dios nos ha fallado. Según dice en 1 de Pedro del 1 al 7. Te invito a que juntos revisemos algunos detalles de este salmo y encontremos en la confesión de este salmista varias verdades que nos ayudarán a madurar en nuestra fe. Una de ellas es el sentido de envidia por la prosperidad de los incrédulos. Eso comienza en Salmo 73, del 2 al 3. Y la Biblia dice que la envidia es pecado, que por envidia Caín mató a su hermano Abel. Esto ocurrió en Génesis 4:3-8. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo. También lo encuentra en referencia en Génesis 37:4. Coré se rebeló contra Moisés en Números 16. El rey Saúl persiguió a David para matarlo. Eso lo encuentra en 1 de Samuel 18. La envidia es ese deseo extremo por las pertenencias o el éxito de otros. Es sentir tristeza o enojo cuando no se tiene o cuando se desea con ansiedad tener
para sí sola, algo que otras personas poseen. La Biblia dice que la envidia es como un cáncer en los huesos. Proverbios 14:30. Es un pecado capital que afecta la espiritualidad del cristianismo. Y desde el punto de vista de la moral social y de la psicología, la envidia transforma el desarrollo de una personalidad sana y madura y es causa de contiendas, celos y divisiones. Es por lo que la Biblia aconseja que los cristianos no deben andar en contiendas y envidias. Eso lo encuentra en Romanos 13, 3 y 2 de Corintios 12, 20. No deben tener envidias de unos de otros. Gálatas 5, 26. Y si nos amamos de verdad, el amor no tiene envidia. El amor no es jactioso, no se envanece. Primera de Corintios 13:2. Y lo primero que confiesa el salmista es que fue víctima de la envidia. Su confesión confirma la verdad bíblica de cuando reconocemos nuestros errores y pecados y lo confesamos y nos apartamos de ellos, somos perdonados y restauramos nuestra relación con Dios. La Biblia dice claramente, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Descubrir las causas de sus envidias por los incrédulos. Salmo 73, de 4 al 11. La envidia llevó al salmista a molestarse cuando vio que algunos incrédulos, no todos, alcanzaban riquezas, se llenaban de orgullo, prosperaban y no sufrían los problemas como las demás personas. Le fue duro ver cómo esa gente que se burla de Dios, que se jacta contra su trono en el cielo, que son fraudulentos, maldicientes y inventores de males, logran lo que quieren y ni se preocupan por nada, porque cada vez son más ricos. Para colmo, la gente los consulta y le creen todo lo que ellos dicen. Salmos 73, versículos 10 al 12. Ya el rey David había dado un consejo muy sabio. No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo. Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan, confían en el Señor y haz el bien. Entonces vivirá seguro en la tierra y prosperará. Esto lo encuentra en Salmos 37, del 1 al 3. Creo sin temor a equivocarme que nunca un cristiano debería envidiar a los que hacen lo malo. Aunque cuando algunos de esas personas sean muy populares, o virales, o excesivamente ricos, la Biblia asegura que lo que esta gente obtuvo en esta vida, solo les durará lo que la vida les dure, si tienen suerte. Pero hay un final dichoso para los que confían en el Señor. Para aquellos que viven de manera diferente al mundo. Con mucho, con poco o sin nada. El Señor Jesucristo dijo, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí mismo, a sí misma y pierde
para siempre. Lucas 9:25. El éxito en el mundo no tiene significado si implica perder la vida eterna y la comunión con Dios. Nada en este mundo debe interrumpir nuestra relación con Dios. Nos habla de su experiencia con la tentación. Salmo 73:12-16. Asaf estaba confundido a ver que la incredulidad de estos hombres los premiaba. Notemos su razonamiento. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado de todas las mañanas. Salmo 73:13. Es este, en esencia, el gran problema del salmista. ¿De qué sirve tratar de hacer lo bueno si el perverso, el que va en alzarse con el triunfo? ¿Habré estado perdiendo mi tiempo? ¡Wow! ¿Será Asaf el único creyente en la historia que habrá atravesado por esta crisis de fe y habrá pensado que pierde su tiempo sirviendo al Señor? ¿Qué creyente en un momento de desánimo en su vida cristiana no ha llegado a la misma conclusión que Asaf? Fue tal la decepción y el desánimo del salmista que estuvo a punto de apartarse para seguir el camino de los arrogantes y orgullosos. Y de esto lo puedes leer en Salmo 73:2. Pero aunque no tenía una explicación a su perturbador dilema, hizo algo muy sabio. Prefirió callarse porque no quiso ser tropiezo a personas con fe más débiles que la de él. No hizo público su conflicto. No le dio a conocer a otros que tal vez hubieran podido desilusionarse. Tampoco quería traicionar al pueblo de Dios, al que había ministrado por tantos años, y que ahora lo verán dudando de la bondad y el amor de Dios. Salmo 73:16. Nos cuenta la comprensión que tuvo el triste destino de los incrédulos. Salmos 73:17-20. Este conflicto tuvo una solución, porque el salmista nos cuenta que aunque se esforzó por encontrar una respuesta a su pregunta, le fue muy difícil explicárselo. Pero no fue hasta que, entrando a la presencia de Dios, su mente se le aclaró y pudo comprender no solo el presente, sino el fin de estas personas que él envidiaba. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellas. Salmo 73:17. En la presencia del Señor, que llega a comprender que aunque no disfruta de lo que los impíos tienen, él poseía lo que más vale tener, que es la presencia de Dios en su vida, en su familia y en el pueblo al que le ministraba. Finalmente, logra entender que estos hombres no son dignos de envidia, sino más bien de lástima. Lo que ellos tienen por firmes valores es pasajero, no son eternos. Lo demás es efímero, volátil, pasajero, fugaz. Estar con Dios
tiene su guía y consuelo. Y ser heredero de sus promesas es un tesoro incomparable e inigualable. Las posesiones del mundo son bagatelas. En otras cosas, palabras que no tienen valor comparado con los tesoros de Dios para sus hijos. El Señor Jesucristo desafía a los que le siguen a pensar más allá de las metas terrenales cuando les dice: es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obediencia de obedecerme en todo corazón. Mateo 6, del 20 al 21. El salmista confiesa a Dios: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Me encuentras en Salmo 73, 22. Señor, me veo como un necio ignorante. Debo parecerte una bestia. Es que Asaf valoraba solo el presente e ignoraba el futuro eterno. ¿Quién sabe? Y dijo: ¿por qué no lo vi antes? Me hubiera evitado todas estas amarguras y aflicciones. Salmo 73, del 21 al 22. El camino de la restauración comienza ahí, confesando que hemos fallado, que nos hemos equivocado y que necesitamos que Dios nos ayude a levantarnos. La Biblia dice claramente: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Algo lindo en este proceso de restauración es que el salmista reconoce que, a pesar de sus dudas y de su ignorante comportamiento, él se mantenía comprometido con el Señor y con su pueblo. Él sabe que Dios lo tiene sujeto de su mano derecha y que lo dirige según sus consejos, y que finalmente recibirá con honores en su gloria. Ahora alaba a Dios por su fidelidad, por su presencia y su ayuda, por su dirección en la vida y la esperanza de gloria futura. Lo puedes leer en Salmo 73, del 23 al 24. Las declaraciones de fe y confianza del salmista es realmente inspiradora. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruya, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. A Él es todo lo que necesito en mi vida. Salmo 73, 25 al 26. Asaf estaba convencido de que solo Dios es capaz de satisfacer sus necesidades de forma plena y permanente, no solo aquí en la tierra, sino en el cielo. Ni la muerte podría alterar la comunión con Dios, porque en la presencia de Dios hay vida. Finalmente, en conclusión, el salmista no obtuvo una respuesta exacta, la que tal vez deseaba. Es que no necesariamente el clamor a Dios siempre produce una respuesta inmediata y que satisface todas las expectativas. Es notable que cuando el salmista entró a la presencia de Dios, comprendió
que tener la presencia de Dios en su vida era más importante que todas las riquezas del mundo. Y la presencia de Dios no es ni comparable ni negociable. Repito de nuevo. Y la presencia de Dios no es ni comparable ni negociable. Los bienes materiales o las riquezas pueden ser necesarias para vivir por un tiempo. Nadie lo discute, pero jamás superarán la realidad de ser un genuino heredero de las promesas eternas de Dios. Dios debe seguir siendo el centro de nuestras vidas. El salmista cerró su salmo con una resolución que debe ser la nuestra también. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmos 73:28. De nuevo, mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. If you have realized that you can no longer continue your life the way it is now, if you want to be a follower of Jesus Christ, please say this simple prayer of confession. Dear God in heaven, I come to you in the name of Jesus. I acknowledge to you that I'm a sinner, and I'm sorry for my sins and the life that I have lived. I need your forgiveness. I believe that your only begotten Son Jesus Christ shed his precious blood on the cross at Calvary and died for my sins, and I am now willing to turn from my sin. You said in the Bible that if we confess the Lord our God and believe in our hearts that God raised Jesus from the dead, we shall be saved. Right now I confess Jesus is my Lord. With my heart, I believe that God raised Jesus from the dead. This very moment I accept Jesus Christ as my own personal Savior and according to His Word, right now I'm saved. Amen. If you have accepted Jesus Christ as your Savior, please make sure you find a good Bible church. Welcome to the family of Jesus Christ.